Suerte, agente. Hola. Parece que no. Al menos en serio. ¿Y qué traes? Podría ser un almacén. Habría que ver. Agente. Gracias por todo. Joder, qué hambre. Abandonaremos a vuestra suerte. Esperad, y os proporcionaremos una escolta armada que os acompañe a casa. ¡Debo recargar! ¡Te voy a machacar! ¡Ya está! ¡Lo logramos! ¡Con cada uno que matamos! Dispositivo electrónico detectado. ¿Y los prisioneros? Me cansé de sus lloriqueos. ¿Y los has soltado? No, no los he soltado. Vamos a intercambiarlos, hijo de puta. Pues vale. ¿Qué le vas a decir a Diesel cuando te pregunte por qué los has matado? Que no lo he hecho. Han sido los perros. ¿Qué perros? Yo qué sé, unos perros. No les he preguntado el nombre. Pero seguro que tenían hambre. ¿Por qué? Estás justo al lado del Hotel Grand Washington. Vale, allá vamos. Eso llamará tu atención. Ve a la entrada de servicio al este del edificio. Venía del edificio. Ah, no jodas, ¿pero qué era? ¿Cómo quieres que lo sepa? Nada bueno, seguro. ¿Crees que alguien nos ataca? ¿Quién va a tener huevos de venir aquí? No lo sé. Me huelo lo peor. ¡Machacadlo! ¡Vamos! ¡Suelta los mamones del edificio! ¿Qué has hecho? ¡Venga ya, pedazo de mierda! ¡Solo eres un muerto más! Cuando estés dentro, tienes que buscar el vestíbulo.
Radio enemiga interceptada. ¡Nos atacan! ¡Cuidado! ¡Podría ser una distracción! ¿Ha dicho que puede ser de Division? ¡Mierda! Ahora te toca mirar a ti. Cabecilla llena, un cabrón. Hay que matar a ese bastardo. Ascensores y sube.
He encontrado un depósito de munición. Voy a detonarla. Sí. La explosión ha sido devastadora.
Estoy en el tejado esperando refuerzos. Te estoy viendo, Kelso. ¿Ves al santo? No sé qué aspecto tiene, pero ahí arriba hay un montón de enemigos. Por poco tiempo. ¿Hay alguien ahí? Picadillo. Me alegra verte. Cuando quieras. Vamos, vamos. Ah!
Elena. ¿Quiénes sois? ¿Qué ha pasado? Está en shock. La bajaré cuando pueda andar. Nos vemos luego en el teatro. Un agente necesita apoyo. Alerta. Unidades enemigas invaden el edificio desde la calle. Baja y encárgate de ellos. Yo cuido de Eleanor. Conecto. Odessa, Kelso quiere decirte algo. Tenemos a Eleanor. ¿Está bien? Lo está. Voy a llevarla a casa. Ay, Dios mío. Menos mal. Nos vemos. Gracias por jugar. Este tipo ya va a morir. Tenía que pasar ahora.
¿Cómo estás? Ya somos un ejército. Acércate, agente. Te veo bien, agente. Es peor que nunca, Odessa. Aguantamos a duras penas. ¿Y qué quieres que haga? ¡Ayudadnos! Ya lo hago. Ya estoy ayudando. Pero no de la forma que quieres. Queremos que salgas otra vez. Tu pierna no importa. No se trata de eso. Soy consciente de eso. Pero es que si fallamos... ¡Lo sé! Lo sé. Podemos prescindir de alguien. Iré fuera. Hiciste tu parte. No lo olvidaré. Echa un vistazo a esa agente. Como el teatro siga creciendo, vamos a necesitar más fuentes de alimentos. ¿Es un agente SH? Cerca hay un complejo de pisos. Cultivaban comida en los huertos de los tejados poco después de la crisis. Al menos hasta que llegaron los hienas. Esos huertos podrían ser lo que necesitamos. Creo que va siendo hora de recuperarlos. Atención, hemos montado una barbacoa. Cuanto mejor sea la comida que tengáis en la tripa, más grande será la sonrisa que tengáis en la cara. Mira, es ese agente. Agente,
Hemos perdido el contacto con gente que vivía en una biblioteca abandonada de por aquí. Tenemos informes sobre mucha actividad de los hienas en la zona. ¿Podrías ir a mirar? Atención, puse ese agente. Más pilas gastadas. Mierda. Si nos quedamos sin comunicaciones, la cosa se va a poner muy fea. Hay un aviso sobre hienas en las oficinas de ODEA. Quizá tengan información interesante y quizá quede tecnología útil por allí. Creo que vale la pena echar un vistazo. Hola, soy Inaya. Te echaré una mano en la base de operaciones con la fabricación del equipo. Un placer conocerte. Aunque nos vendrían bien unos cuantos analgésicos. Pues se acabaron las noticias. ¿Qué os parece si escuchamos algo de música? Teníamos a un grupo del que nunca recuerdo el nombre con una canción que tampoco recuerdo nunca. Necesito un café. Lástima que se acabara hace 3 meses. En fin, que estamos en Radio Tejado con Carrie. Y seguimos con la parte en la que os ponemos la mejor música que tenemos.